Y Cúcuta, en el departamento norte de Santander, fue sede del campeonato clasificatorio al Mundial de Airsoft que se cumplirá el próximo año en Taiwán. Después de una jornada llena de precisión y de agilidad, Jainer Bautista del Team As Tactical de Cúcuta y José Vergara del Tactical Team Inferno de Medellín se ganaron los dos cupos para el Mundial del próximo año en Taiwán. La idea es, a partir del otro año, iniciar nuevamente con las eliminatorias y seguir con estos eventos, promocionando este deporte y motivando a más personas a que participen de este lindo deporte y salgan a un evento de talla mundial a representar a Colombia. Desde hace 10 años, el Airsoft, deporte extremo de simulación militar, se practica en Colombia. La inteligencia y táctica se deben poner en práctica para salir vencedor en el Mundial en Taiwán. Voy con toda para demostrar que Colombia sí puede entrar a participar en eventos deportivos de talla mundial y llevar a Cúcuta también para presentar a nuestro grupo, que nosotros hasta ahorita estamos, muy pocos lo conocen aquí y queremos que se dé a conocer que aquí se practica el buen airsoft en Cúcuta. En el juego se disparan esferas plásticas en PVC de 6 milímetros y las armas o equipos son similares a las reales. El airsoft promueve el honor y el respeto. Maneja unos principios fundamentales que son el honor, la lealtad y la honestidad. Son principios de la base familiar. Invitamos a todas las personas en Colombia para que practiquen este gran deporte, para que fomenten los principios que manejamos a nivel deportivo. Las raíces de este deporte provienen de Japón y las primeras competencias en el mundo se hicieron en los años 70 y 80. En Colombia lleva apenas 10 años. El airsoft no es solo para hombres, también lo practican las mujeres. Bueno, para las chicas, para que se motiven y ingresen a jugar airsoft, es un deporte muy bonito y, como lo dijo Freddy, es para la familia. Entonces las invito porque en el grupo del team ya vemos 4 mujeres, entonces estamos esperando que se integren más. El deporte se rige en el país por la Asociación Colombiana de Airsoft y Tiro ACAT. Cúcuta no ha escapado a esta fiebre deportiva y en la actualidad cuenta con 4 clubes: Predators, Alpha, Airsoft, Cúcuta Orión y el Team As Tactical.